se llevó a cabo en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante el acto de entrega de los decretos de adjudicación de terrenos correspondientes al Banco de Tierra a vecinos de nuestra localidad. El acto de adjudicación estuvo encabezado por el Intendente Municipal Aníbal Rapalini y por funcionarios del Gabinete Municipal, quienes vienen trabajando desde el inicio de este proyecto. Muy buenas tardes a todos, agradecer la presencia. Y realmente, bueno, venimos entregando en base al trabajo que nos viene entregando la provincia, porque a nosotros nos podían entregar los 320 en las armas de acá, pero bueno, la provincia va haciendo el trabajo y lo va dando parcialmente, y bueno, lo vamos haciendo en base a los resultados que nos van dando. Realmente contentos. En primer lugar, primero agradecer al Consejo Deliberante que permitió la compra de estos terrenos, que en su momento no, la oposición no votó favorablemente. Yo lo recalco porque la gente lo tiene que saber. Cuando hablan después que defienden a la gente y que quieren que los vote porque la gente, para que la gente los vote, acompañe y tener otra voluntad. Estamos en democracia y está bien que estén la oposición, pero que la gente sepa que la oposición está para construir, no para decir que vienen a ayudar a la gente. Y a la hora que estábamos comprando terreno para dárselo a la gente, prefirieron decir que no. Y esto es lo que nosotros también ya lo hemos dicho varias veces, pero seguimos recalcándolo, porque yo no creía que en la política había tanta mezquindad, porque esto es mezquindad. La otra parte de la política, sabiendo que nosotros con la mayoría ganamos igual, pero bueno, la política tiene estas sorpresas que realmente son para no repetir, y por eso muchas veces cuando hablamos de que nos voten, que queremos tener la mayoría y toda esa cuestión, es para estas cosas, porque si no tendríamos estos frenos que nos impedirían hoy estar entregando el terreno a ustedes, como lo que ya entregamos del otro lado de Villa Italia. También quería agradecer todo el trabajo que viene haciendo el gabinete, tanto la parte del trabajo en el lugar como levantar de tierra, Miguel Carugatti, Agustín Hacha y Martín Bilbao, y después toda la parte administrativa, porque nosotros compramos el terreno y después para hacer todo el trabajo de mensura y de para llegar al objetivo que hoy vamos a entregarle, a través de Maxi Vecchio, de Gustavo Torres y bueno, seguramente parte del equipo municipal que hace posible esto. Y esto es lo que tienen que entender, que esto es de gestión, lo que muchas veces se escucha de la oposición, de que este gobierno no gestiona. Bueno, esto es gestionar, que todo este loteo se hizo a través de la provincia a cero costo del municipio. Y esto es lo que, cuando se escucha hablar que no hace gestión, bueno, esta gestión, la provincia tiene sus tiempos y bueno, hay que respetarlos. Y también, otra cosa que también dije los otros días, que creo que también destacar, en Maipuse vive democracia, mal le pese a alguno, porque nosotros los terrenos los damos a dedo, se los damos a todos, a los que los votan y a los que no los votan, a todos, porque gobernamos para todos, les pese a que le pese, pero gobernamos para todos. Los terrenos de Maipú, los 320, tanto de Maipú como las armas, se los damos a todos los que se anotaron en su momento. Ya hay un listado importante de gente que está esperando de vuelta otro sorteo de terrenos, porque ahora confían o creen en el Estado Municipal que realmente cuando dicen las cosas las llevan adelante como lo estamos haciendo ahora. Bueno, quería aclarar estas cuestiones que creo que son importantes, porque si no parece que las cosas pasan, las obras se hacen, los terrenos se les va a dar para que puedan lograr el sueño que tantos los ciudadanos de Maipú, las armas, buscan en tener su propia vivienda, pero todo lleva un proceso y un tiempo. Y vuelvo a repetir, si hubiese sido por el voto de la oposición, nosotros hoy no estaríamos dándole el terreno a ustedes ni los terrenos que dimos anteriormente. Por eso es muy importante cuando muchas veces dicen, no, es lo mismo, no es lo mismo votar que no votar.
y también respetamos al que no nos vota. Por eso también aclararlo. Ahora vamos a pasar a llamarlos a cada uno de ustedes y por eso agradecerle y bueno, pedir un aplauso para el gabinete. Los sobrinos ya están aptos para el procrear. Quien está anotado en procrear o no se anotó, los terrenos están aptos para procrear porque en algún momento estaban diciendo los candidatos que no estaban aptos. Están aptos con este certificado que le entregamos nosotros, lo que le está habilitando que el terreno, a través de un acto administrativo, ustedes certifican que están en un terreno que está en trámite y que realmente pueden pedir el crédito procrear. Esto es muy importante. Nosotros hemos estado avisando por los medios o tratando de comunicar porque creemos que es importante también aprovechar este crédito.